Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y a través de este corto video les quiero enseñar un truco que seguramente a muchos de ustedes les va a servir, específicamente un truco de Google Spreadsheets o las hojas de cálculo de Google, y todo esto se los presento enmarcado dentro del curso de Google Workspace de Carlos Cortés Academy. Las personas que trabajamos en marketing utilizamos Google Spreadsheets o las hojas de cálculo de Google o cualquier otra hoja de cálculo con mucha frecuencia, y a veces nuestras hojas de cálculo son gigantescas. Esta hoja de cálculo que están viendo aquí en pantalla es absolutamente gigantesca. Miren la cantidad de filas que tenemos acá. Vamos en la 300, en la 400, en la 500, en la 1000, 2000. Creo que esta hoja de cálculo fácilmente debe tener unas 3000 filas y unas 3000 columnas. Entonces lo que yo les voy a enseñar es a que ustedes puedan generar una numeración automática de esta hoja de cálculo de Google, de esta Google Spreadsheet, o cómo crear automáticamente una serie. Entonces, ¿a qué estoy haciendo referencia? Miren que aquí, a la izquierda, tengo una columna que arranca en 1, o en este caso K1, y termina en K3001. O sea, tenemos 3001 filas. Y de la misma forma con las columnas, arranca en la columna 1 y termina en la columna 3000. Para esta tarea específica de marketing, nosotros jugamos algo como batalla naval. Y es que decimos K14 impacta a K1, por ejemplo. Y ahí hacemos una marca. Entonces, evidentemente necesito hacer una numeración, una serialización. Y es un poco lo que les quiero mostrar. Porque de no hacerlo, tendrían que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O hacerlo con letras. A, B, C, D, F, G, A, 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 B, A, C. Entonces, para hacer el ejercicio, simplemente voy a crear una pestañita nueva aquí, una hoja nueva aquí. Vamos a colocarle prueba. Bueno, entonces, miren, este ejercicio es muy fácil. Vamos a hacerlo vertical y después lo hacemos horizontal. Entonces, en mi caso, yo particularmente lo hago con una letra y con un número, pero lo pueden hacer con números solamente, por ejemplo. Miren cómo lo pueden hacer vertical con números solamente. Yo escribo 1, 2, 3, 4, 5. Una serie. La selecciono y la jalo de este manejador. Y si se dan cuenta, me generó la serie vertical. Lo hacemos horizontal. 1, 2, 3, 4. Cogemos la serie y la jalamos y nos crea la serie horizontal. Esta es una forma de generar esa numeración automática a través de las hojas de cálculo de Google, las Google Spreadsheets. Ahora, presten atención a esto. Yo lo que hago es K1, K2, K3, K4. ¿Sí ven? Selecciono la serie y lo hago vertical, y él automáticamente me completa desde el K4 hasta donde llegue. Yo lo que hice realmente con la tabla que les mostré hace un momento, que llega hasta el 3000, es jalar hasta el 3000. Ahora hagámoslo horizontal. Vamos a coger la serie, la vamos a jalar y el software nos completa. Como les estaba diciendo y mostrando hace un momento, en el marketing utilizamos tablas gigantescas, y esta serialización o esta numeración automática nos permite ahorrar muchísimo tiempo. Recuerden que entrando a academy.carloscortes.com.co pueden encontrar una gran cantidad de cursos en distintas áreas como marketing digital, branding, creatividad, storytelling, incluyendo nuestro curso de Google Workspace, al cual pertenece este video que estamos haciendo en este momento. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés, mi sitio web es www.carloscortes.com.co. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Carlos Cortés Academy. Si tienen inquietudes, preguntas, pueden hacerlas a través de nuestro WhatsApp, que es 57, que es el indicativo de Colombia, 315-431-9062. 57, que es el indicativo de Colombia, 315-431-9062. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre conectados a un clic de distancia.